Para comenzar con el video y continuando con el tema sobre suma o adición de números naturales, realizaremos una actividad. Resuelva las siguientes sumas con números naturales. Literal A: 2.453 más 3.482. Recordaremos que para sumar números naturales con cuatro cifras y dos sumandos, debemos seguir el siguiente procedimiento. Paso número 1. Escribir los números verticalmente, teniendo en cuenta ubicar la unidad debajo de la unidad, la decena debajo de la decena, la centena debajo de la centena y la unidad de mil debajo de la unidad de mil. Escribiremos los números 2.453, 3.482. Y antes de comenzar a sumar, identificaremos la columna de las unidades, la columna de las decenas, la columna de las centenas y la columna de las unidades de mil. Paso número 2. Comenzar la suma por la columna de las unidades. Y procedemos a sumar. 3 más 2 es igual a 5. Paso número 3. Continuar la suma con la columna de las decenas. Y sumamos. 5 más 8 es igual a 13. Escribimos el 3 y llevo 1, que lo escribimos encima de la columna de las centenas. Paso número 4. Continuar la suma con la columna de las centenas. Y sumamos. 1 que llevábamos más 4 es igual a 5. Y 5 más 4 es igual a 9. Paso número 5. Finalizar la suma con la columna de las unidades de 1000. Y sumamos. 2 más 3 es igual a 5. Y este resultado lo escribimos en la operación de 2.453 más 3.482. Muy bien. A continuación veremos cómo realizar este proceso para la suma con tres sumandos. Literal B: 3.245 más 2.322 más 4.430. En primer lugar, comenzaremos escribiendo los números verticalmente, teniendo en cuenta ubicar la unidad debajo de la unidad, la decena debajo de la decena, la centena debajo de la centena y la unidad de mil debajo de la unidad de mil. Y antes de comenzar a sumar, identificaremos la columna de las unidades, la columna de las decenas, la columna de las centenas y la columna de las unidades de mil. En segundo lugar, sumamos los elementos de la columna de las unidades, o sea, 5 más 2 es igual a 7 y 7 más 0 es igual a 7. En tercer lugar, continuamos sumando los elementos de la columna de las decenas, o sea, 4 más 2 es igual a 6 y 6 más 3 es igual a 9. En cuarto lugar, sumamos los elementos de la columna de las centenas, o sea, 2 más 3 es igual a 5 y 5 más 4 es igual a 9. Y por último, sumamos los elementos de la columna de las unidades de 1000, o sea, 3 más 2 es igual a 5 y 5 más 4 es igual a 9. Y este resultado lo escribimos en la operación de 3.245 más 2.322 más 4.430. Muy bien. Y veamos otro literal. Literal C: 2.586 más 3.248 más
4563. Comenzaremos escribiendo los números verticalmente. Antes de comenzar a sumar, identificamos la columna de las unidades, la columna de las decenas, la columna de las centenas y la columna de las unidades de mil. Y comenzamos sumando los elementos de la columna de las unidades, o sea, 6 más 8 es igual a 14 y 14 más 3 es igual a 17. Escribimos el 7 y llevo 1. ¿Qué lo escribimos encima de la columna de las decenas? Continuamos sumando los elementos de la columna de las decenas, o sea, 1 que llevamos más 8 es igual a 9, 9 más 4 es igual a 13 y 13 más 6 es igual a 19. Escribimos el 9 y llevo 1. ¿Qué lo escribimos encima de la columna de las centenas? Sumamos los elementos de la columna de las centenas, o sea, 1 que llevamos más 5 es igual a 6, 6 más 2 es igual a 8 y 8 más 5 es igual a 13. Escribimos el 3 y llevo 1, que lo escribimos encima de la columna de las unidades de 1000. Y por último, sumamos los elementos de la columna de las unidades de 1000, o sea, 1 que llevamos más 2 es igual a 3, 3 más 3 es igual a 6 y 6 más 4 es igual a 10. Y este resultado lo escribimos en la operación de 2586 más 3248 más 4563. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre suma o adición de números naturales con 4 cifras y 3 sumandos, como parte del curso de números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y active las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.